Hola, bienvenidos a otro video de Azure Mythology. En esta ocasión vamos a hablar acerca del Steam Technical Stress Test que lo tienes en pantalla. Te voy a decir todos los detalles. ¿Qué dice aquí? Si, si tienes alguna duda acerca del contenido. Y preguntas como: profe, ¿me voy a poder quedar con el Azure Mythology una vez que lo pueda descargar y jugarlo este fin de semana? Del día 26 al 28 de julio va a haber oportunidad de jugarlo. Eh, ¿Cuándo lo vas a poder descargar? ¿Cuánto tiempo lo vas a tener? Todas esas dudas te las voy a responder en este video. Muy bien, pues ya estamos aquí y es importante enfatizar la palabra stress que viene aquí en el título porque la palabra stress significa estresar, forzar. Entonces va a ser una prueba donde todos los, los jugadores posibles, eh, es decir, vas a necesitar tener una cuenta de Steam, te vas a poder hacer una cuenta de Steam si no la tienes y descargar el juego. Esto va a ser masivo porque quien no tenga cuenta de Steam se va a hacer una. Quien ya la tenga y no, está no había estado interesado en el juego, ahora se va a interesar. Y van a estar eh, pues abriendo lapsos de tres horas para que podamos jugar en línea con amigos. ¿sí? No tienes que pagar nada. No tienes que pagar nada por el momento. Entonces se va a abrir del eh, día 26 al 28 de julio, es decir, del día viernes al domingo. Y vamos a empezar con la información. Dice. Hola, fans de of Mythology. Estamos eh, hosteando otra oportunidad para jugar of Mythology Retold. Esta vez vas a poder poner los servidores a prueba. ¿no? Entonces, eh, esto nos sirve a ambas partes. Tanto jugador como compañía. Como este. Como Steam. Eh, porque. Tú le vas a ayudar como jugador a Steam a probar sus servidores para ver si funcionan, qué fallos podrían tener, si se saturan mucho. En fin, muchas pruebas que ellos necesitan antes de poder lanzar el juego definitivamente el día prometido. Y como jugador, pues te beneficia porque puedes jugar gratis. Entonces es un ganar-ganar. Por lo cual pueden haber errores. Y esto sí quiero que quede muy claro, que pueden haber todavía muchos bugs. Muchos, mucha latencia, tal vez no se llenen las partidas, tal vez no te permita jugar en ciertos momentos. Y es lo que vamos a ver a continuación. Dice, el, el test de estrés eh, correrá entre el 26 y el 28 de julio por un límite de 3 horas por slot cada día. ¿Qué quiere decir? Que me imagino que eh, van a ver ese lapso de 3 horas donde nada más vas a poder entrar. Eh, Va a haber ese slot, es decir, ese espacio disponible para que tú entres. ¿no? Eh, van a haber slots, eh, números de slots o número de espacios determinados o limitados. Es decir, se me ocurre un número, un millón en esas tres horas. El millón uno no va a poder entrar. Así que no se estresen. Si no pueden entrar, hay que esperar a que se, se vacíe un slot, que es decir, que se acabe una partida para que puedan entrar. ¿Cómo saber? Eh, Cuando va a acabar la partida, pues va a ser imposible. Necesitarías estar checando a todos los jugadores en ese momento. Eh, entonces va a ser solamente, y aquí lo aclara muy bien: solamente y solamente multijugador. No vas a poder jugar eh, otros modos uh -huh. en Steam. Y solamente va a ser en Steam. No dice nada de Xbox. Aparte, pues no le concierne esta información a steam el mencionarla pero aquí dice que en steam solamente va a ser multijugador y entonces dice trae a un amigo o dos entren y tengan eh, mucha diversión en grandes proporciones míticas dice aquí la mejor parte que no vas a tener que Comprar, como dice aquí, o, o ser, ser dueño del Azure Mythology Retold to Play, es decir, no vas a tener que pagar un solo peso para poder jugarlo este fin de semana. Esa es la buena noticia. Sin embargo, sin embargo, la pregunta aquí es: profe, voy a poder jugarlo después del 28, es decir, o después del lanzamiento, porque ya lo descargué en el stress test. Pues la respuesta es no. Nope. No vas a poder jugarlo. Eh, independientemente de que solamente haya tres días e independientemente de que ya lo tengas descargado y que llegue el día de lanzamiento, 4 de, diciembre, de septiembre, perdón. No lo vas a poder jugar si no lo compras. Eh, ¿Por qué? Porque es un test. ¿no? Lo estamos diciendo desde hace un rato. Es una prueba. Y después tendrás que comprarlo si lo quieres seguir jugando. Cuesta... Eh, casi 700 pesos y ¿sí? si compras las partes por separado, pero si sí ya lo vimos en otro video, cuáles son los precios. Si no lo has visto, te lo dejo aquí en una tarjetita y en la descripción para que puedas ir a ver cuál te conviene más. Y dice cuándo jugar. Cuando jugar dice del viernes 26 a las 5 am eh, o 8am en otras regiones a las 8.30. Aquí les voy a poner abajito una, una aclaración con los horarios de México, que son los que pues, nos concierne más por la cuestión de, de la región ¿no? y de, de que yo soy de México. Entonces por aquí abajo les voy a poner, una vez que, que lo investigue bien, porque no entiendo yo muy bien todavía estos, este, estos términos de zonas horarias, pero aquí abajo va a estar la información. Entonces dice... Aquí hay otra, otra información importante que vas a tener la oportunidad de descargar la versión del stress test antes, es decir, el día jueves, es decir, hoy. Ahorita todavía no está. Son las 2.54 pm y todavía no veo nada por ahí. Entonces, este todavía no, no se va a poder. Parece ser, si es que Steam actualiza el horario de acuerdo a mi región, que puede que sea hasta la noche, 11 y media de la noche. Hoy es julio 25. Y entonces aquí aclara que a las 2.30 en otras regiones, etc. Eh, pero solamente, también lo aclara, aclara, que vas a poder jugar hasta el día viernes. Si sí, el jueves lo descargas, el viernes empiezas a jugar. Dice, los jugadores solamente van a poder participar durante las, eh, los horarios de aquí arriba. Entonces, aquí, aquí expresa precisamente de 5 y media M a 8 y media M, que son 3 horas, lo mismo para los otros dos días. Entonces, aproximadamente, si esto está bien, si esto está entre paréntesis, lo que está entre paréntesis son los horarios de México, pues sería entre las 11 y media de la mañana a las, a las 3 y media. Eh, esto con la intención de, de que en ese pequeño lapso de tiempo todos nos veamos obligados a entrar a jugar. ¿no? Para, precisamente con la intención de crashear los servidores <laughs> de una manera orgánica, es decir, por estar jugando, no por algún otra cuestión entonces dice cómo jugar todos los que estén en la plataforma de steam pueden participar el primer test comenzará el viernes a las cinco y media aquí lo dice o a las ocho y media digo perdón de cinco y media ocho y media lo dijimos arriba y simplemente dice ve al a la sección de eshumi to steam aquí en la tienda de steam da clic en el acceso o la solicitud de acceso. Y recibirás. Bueno, se abrirá una ventana para confirmar que puedes ingresar. Ahorita lo vamos a hacer. A ver qué, qué sale. Yo hace rato le puse y no salió nada. Entonces no sé si, si ya no esté disponible. Lo, lo, yo lo creo muy poco posible. Precisamente porque ya se acerca la hora. Entonces, recibirás un correo cuando estés agregado a la playtest. Es decir, a la a la a un. A una lista me imagino una base de datos mm, y también vas a ver el estatus en la página del juego base no sé si aquí en el Age of Mythology y no en el Retold pero ahorita lo vamos a revisar mm, entonces mm, dice mm, pon atención por la, para una mm, cuando te llegue una notificación por email para que eh, bueno de Steam cuando estemos listos para aceptar más participantes, ok. Entonces, pues tal vez si en ciertos momentos se cerró, si no te apareció, no te ha aparecido la, la notificación o el botón verde, pues probablemente porque se cerró la, el espacio y están abriendo más. Y luego, eh, durante la, la, la beta, mmm, bueno, aquí básicamente lo leí hace rato y dice que pues están considerando todas las el feedback todas las recomendaciones y errores que se dieron en la beta y están trabajando en eh, reparar esos bugs entonces aquí aparecen mmm, las, las preguntas más más este más mmm, comunes y aquí están las fechas en qué plataformas en steam todo lo que ya dijimos arriba ¿no? todo exactamente y eh, Aquí hay, están también enlistados algunos errores que ya eh, ellos están trabajando para repararlos y que se localizaron en la beta. Y ya, ¿no? Aquí ya viene este. Um, ok, lo mismo. Aquí, bueno, aquí ya es lo de la, la beta anterior. Precisamente. Bueno, el lanzamiento de la beta. Esto ya no tiene relevancia. Entonces, yo le voy a dar aquí clic. A ver qué pasa. Dice ya tienes ese mito en tu biblioteca. Siguiendo, ignorar, bla, bla. Mm, si no es aquí, entonces vamos acá arriba. Y pues parece que es lo mismo. <laughs> y nos mandó el mismo. Uh, a ver, aquí en el stream no, es el mismo. Bueno, vamos a ir al juego base. No sé si sea este. No, aquí no hay nada. Aquí solo nos dice que podemos jugar. Bien, entonces, tal vez en este momento ya no hay espacio. Tal vez no pueda entrar yo, pero espero que ya me hayan agregado. No he recibido ningún correo. Aquí dices, ah, mira, aquí ya está. Ha solicitado acceso. Estate atento a una notificación por correo electrónico de Steam cuando el desarrollador esté listo para aceptar más participantes. Entonces, en este momento yo básicamente no he entrado <laughs> y espero poder entrar. Y me van a notificar por correo cuando haya más. Si te aparece esto igual que a mí, pues esperemos que en un rato puedan abrirse más espacios y podamos entrar. Si no, pues nos veremos hasta el lanzamiento o hasta un, un nuevo test. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.